nada más llegar, con una resaca del 15 e intentando buscar un llavero con forma de hoja de marihuana, iba yo caminando así por la calle Ibiza y escucho: ¡René! Me giro así. O sea, me doy la vuelta, me acerco a ti, te agarro del cuello y te cagas encima. ¡Achis! ¡Achis! It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch, Circle Cruz Megatrix. Deja que folle la verga del negro si la hace feliz. ¿Cómo está mi gente? Vamos. Te veo bien fresco. Joder, macho, pues estoy hecho una mierda. Tito Ander dice: hola René, te pedí una foto en el puerto de Ibiza. Fue muy agradable poder hablar contigo. Espero que disfrutaseis de la isla. Macho, todo me recuerda a Ibiza, tío. No me recuerdes a Ibiza. Me quedé allí, pero lo mismo digo, Ander, tío. Gracias. La verdad que la mayoría de las personas que me pararon en Ibiza fueron muy, muy majas. Fue muy agradable conectar con todos vosotros. La verdad fue la hostia. Disfruté mucho de la isla. Y lo típico de me encantaría volver a ciertos sitios y tal, pero nunca he tenido unas ganas tan fuertes de querer volver a un puto sitio, tío. Llevaba 2 días allí y ya quería volver. Dice Private: yo soy el que te cobré por hacerte una foto conmigo. Ah, sape. Ibiza tiene algo especial, si la visitas te enamoras. Tiene algo que a mí me gusta muchísimo y quizás es de las cosas que más me gustan en el mundo. Y diréis: pero René, si tú viviste en Finlandia, ¿cómo coño te va a gustar eso? Y es el tema de que es un sitio en el que bien, por educación, porque viven del turismo, o por el tiempo, o por la atmósfera que se crea, absolutamente todo el mundo es muy agradable y todo el mundo tiene como predisposición a hablar, charlar, compartir. Ibiza es un sitio en el que te puedes beber un chupito con cualquier persona. Literalmente caminas por la calle, un tío te dice: me encanta la camisa que llevas. Y tú le dices: ¿qué pasa, tío? A mí me mola tus zapas. Ah, qué bueno, ¿dónde eres? De no sé qué, tal. Y te dice: vamos a tomarnos un chupito. La hostia. 17 meses, cuéntamelo todo, y cuando digo todo es todo jajajaja. Todo no se puede contar. Lo hablaba con un amigo ahora, que lo malo de estos viajes es que yo soy muy sincero, pero evidentemente no os puedo contar todo. ¡Y Santiago Gómez! Gracias por suscribirte. Uy, tengo serios daños cerebrales, ¿eh? ¿Cuánta droga visualizaste? Nah, no te creas, ¿eh? No es tan explícito como uno se puede imaginar. Alguien que no haya ido, por ejemplo. Bueno, supongo que coincidirá donde estés y con quién andes. Voy a hacer el story de rigor. Mirad qué ojitos de chino tengo. Eso se puede decir a día de hoy. ¿Disfrutó Okendo de Ozuna? Es que Okendo es como: no, yo solo quiero escuchar tecno. Yo solo quiero escuchar a Clownser Clan Kleister y a Brinser My Meister. Peña con nombres rarísimos. Foca toca. Que está muy guapo eso, ¿sabes? A mí también me mola. Pero no, lo llevamos a Okendo y se lo pasó bien. Lo que pasa es que no quería reconocer. Estaba allí como diciendo: buah, espero que no me vea nadie que pueda conocerme de Berghain o de cualquier garito de Berlín y me vea aquí en un concierto de Ozuna. El concierto de Ozuna fue brutal. O sea, me lo pasé tan bien. Es que me mola mucho el latineo, tío. Hay mucho y mucha DJ, ¿verdad? Yo creo que hay mucho de todo allí. Pero sí, obviamente, o sea, hay una fiestas por todos lados. Y fiestas gordas, además. Estuvo muy guapo el concierto de Ozuna. Además, Ushuaia es un sitio que me gustó mucho, la verdad. Obviamente me iba a gustar. Es al aire libre, hay musiquita. Mola mucho. Faltó un junte con Juan Faro. Hablé con él. Lo que pasa que, lo típico, le hablé 3 días antes de ir. Le dije: Juan Faro, voy a ir a tu isla. Y me dijo: vale, bro, avísame cuando vayas a venir. Me olvidé, llegué allí y le dije: Juan Faro, estoy en Ibiza. Me dijo: ¿dónde estás? Y yo: estoy en no sé dónde. Y me dijo: yo ahí hoy no voy, que hoy descanso. Y yo: vale, pues igual nos vemos mañana. Y al día siguiente, pues yo hice otra cosa y tal, y al final me fui sin ver. ¿Cuántos días de resaca tuviste? Uno muy largo. No, tengo ganas de volver a Ibiza y volver un poco más tranquilo, porque sí que nos emocionamos. O sea, fuimos 4 días y nos metimos de lleno en la isla. Blam, pam, 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 fue no parar. Entonces no hubo tiempo para estar prácticamente tranquilo. Estuvimos todo el rato de puto cachondeo. Y tengo ganas de volver y ser un poco más persona. Dice Ceci Bast: hoy nos vimos en el puerto y grabaste un vídeo saludando a mi chico. Muchas gracias. Esperamos que vuelvas pronto. Me acuerdo perfectamente. Le grabé el peor vídeo que he grabado nunca, pero porque era, o sea, me estaba yendo de Ibiza. Yo lo que me sorprendió es que pudiese hablar, ¿sabes? Pero lo grabé con mucho amor. Lo que pasa que dije, creo que terminé el vídeo diciendo algo así como: vivan los tatuajes. Cosa que si escuchas a otra persona decir eso, le pegaría. Pero de alguna manera fue como lo máximo que pude llegar a conjugar. Pero bueno, espero que le guste el vídeo. Al final yo creo que lo que se valora de esas cosas es como la intención. Y el verme a mí en ese caso, intentar como comunicarme, ¿no? A través de un vídeo. Ya el contenido tampoco es mucho.
¿Cuál fue tu parte favorita? Que sé todo, es muy bonita la isla. O sea, me sorprendió, porque obviamente todo el mundo dice Ibiza es muy bonito, ah, Ibiza es una isla preciosa, qué bonita es Ibiza. Pero yo qué sé, eso lo escuchas de muchos sitios. Y hay sitios a los que vas que la gente considera hiper bonitos y dices, ah, sí, está bien, es bonito, sí, sin más. O incluso dices, ah, pues a mí no me parece tan bonito, yo qué sé. Pero claro, yo flipé realmente, o sea, aparte de la fiesta y de las personas y del flow que hay por allí, o sea, era caminar por esas calles, el tiempo, todo, la vegetación, todas las florecillas por todos lados, las casitas, todo el paisaje era espectacular, me encantó. El problema de Ibiza es que replantearse a vivir allí es muy caro. Joder, no puede ser más caro Ibiza, es ridículo. Es como la sensación que tienes en un aeropuerto cuando vas a comprarte un bocadillo, ¿no? Que tú en cualquier sitio normal, pues dices, va, me apetece un bocadillo. Te lo compras tú en el súper y yo qué sé, te sale el bocadillo por 2 euros. Te lo pillas en una tienda normal y te sale el bocadillo por 4 euros. Vas a un aeropuerto y dices, ah, tengo hambre, me voy a comer un bocadillo. Y te cuesta 11 euros. Es como que ponen los precios a voleo. Pues Ibiza es eso por 3. Rollo, vas a comprarte cualquier cosa y vale 9 veces más de lo que valdría en cualquier otro puto sitio. Y ya está, y es así, ¿sabes? Pagas cantidades vastísimas de dinero por cosas mega básicas. Dicen por aquí, René, ¿has visto que el alien ha confirmado que se va a preparar para la velada contigo? Lo ha sacado en un vídeo con Víctor Sanchego, cortando jamón con los 3 dedos. No vi esa parte, pero es que estoy preparadísimo yo también. Yo coincidí con el que va a ser mi entrenador en Ibiza. Y ya lo estuvimos hablando, estamos ahí gestionando el asunto. Las copas y las discotecas lo flipas, ¿no? A ver, he de decir que tuve mucha suerte porque conozco por suerte a gente que conoce a gente. Mirad, mira, esto es una safada, esto es lo que me gusta de mi comunidad. Os voy a explicar, 2 tipos de homie fera. En realidad hay más, hay como 100 tipos, ¿no? Pero os voy a decir, el que mejor me cae y el que peor me cae. Con ejemplos clarísimos, en Ibiza. Nada más llegar, voy a ir por las callejuelas de la Old Town, de chill, disfrutando de todo, buena onda, solecito, acabo de llegar a la isla, estoy feliz. Aparece un homie fella y me dice, oye René, ¿qué tal? Me alegro de que estés aquí, ¿me podría sacar una foto contigo? No sé qué. Iba con la novia y yo, sí, sí, claro, tal. Me dice, buah, me mola mucho tu contenido, lo típico, no sé qué. Y yo, joder, gracias, nos sacamos la foto. Luego, no sé, me saqué una foto con 4 o 5 más y al rato me escribe y me dice, oye René, tío, si te quieres venir esta noche a un reservado, yo trabajo en esta discoteca, tal, y eres más que bienvenido, te montamos una mesa ahí y te vienes con tus amigos y todo corre a nuestra cuenta. Y yo en plan, ¿de verdad? No, pero fue la hostia, porque además se lo comenté a los colegas con los que estaba y me dijeron, guau, ese sitio mola que flipas, vamos allí. Y es ese tipo de homie fella que mejor me cae. Un homie fella que me pide una foto y no solo me trata con educación, sino que encima me invita a donde trabaja él a que me pegue la fiesta de mi vida. O encima allí me echó un cable que flipas porque necesitábamos ayuda allí por un tema de una chica que se quedó sin batería en el móvil, que estaba perdida, y nos echaron un cable para echarle un cable a ella y le cargaron el móvil y conseguimos que se fuese a casa. En fin, ese es un buen homie fella, basado, punto jefe, absoluto. Y luego está el ejemplo de homie fella de mierda subnormal, que me jode no haberle contestado hoy, joder, la verdad, pero es que llevaba 4 días reventado y hoy estaba pegando el solazo ahí, iba por la calle, ya con el bajón un poco de irme, estaba intentando buscar el llavero de la hoja de la marihuana que pone Ibiza. Estaba buscando esto porque lo vi el primer día y dije, guau. El ejemplo de homie fella que me cae mal. Hay un puto imbécil. Ojalá vea esto, tío. Porque en el momento no le contesté porque estábamos eso a 36 grados con una resaca del 15 e intentando buscar un llavero con forma de hoja de marihuana para pirarme de Ibiza y volver a Madrid con 40 grados. Entonces en ese momento ya no estaba para interactuar con alguien que me cayese bien como para interactuar con alguien que encima me cae mal. Iba yo caminando así por la calle Ibiza y escucho, ¡René! Me giro así y me mira un pibe y me dice que estaba como trabajando además o no sé qué hacía. Estaba ahí como fuera de un restaurante de pie. Y me dice, pensé que eras bastante más grande. Y yo me giro y veo un retaco de 1,45 m con cara de daños neuronales permanentes, vestido como un payaso. Y lo miro así y le dije, vale, vale, tal. Y seguí caminando. Dije, ¡fua! Dije, imagínate ser así de idiota. O sea, tiene que ser jodido, ¿eh? Que tus habilidades sociales solo den para eso. Para dar asco físicamente y además ser una persona maleducadísima. Pensé que eras más grande, René. Brother, mides 1,40. O sea, me doy la vuelta, me acerco a ti, te agarro del cuello y te cagas encima. Pillo un pan y otro pan, te meto dentro y te como como un bocadillo, tío. O sea, es increíble la peña. Además, si me lo hizo un pavo de 1,95 noruego con el pelo rubio, guapísimo y 105 kilos de músculo, pues igual me acerco a él y le digo, brother, pues sí, la verdad. A ver, normal que te pensás que soy más grande. No es un buen comentario, pero joder, se cuece. Tu aspecto, me refiero. No te voy a decir nada. ¿Qué quieres que te diga? Vale, ok, pues ya está, pues me jodo. ¿Pero que me lo digas tú, pedazo de gremlin? Pero bueno, es que no le dije nada porque ya te digo,
digo, estaba caminando y me estaba pegando el sol, quería mi llavero de marihuana y ya está, y me fui. Pero luego pensé, tío, ¿por qué hay gente así de estúpida, tío? Pensé, ¿por qué cómo puedes ser tan estúpida? O sea, aparte yo no tengo la culpa, brother. Me sabe mal que seas un puto enano, pero a mí déjame en paz. Si me saludas, salúdame para decirme algo bueno o para decirme... Si tienes algo personal contra mí, me paras y me dices, oye, René, hace un año y medio hiciste un vídeo, sacaste uno de mis tatuajes sin permiso y la verdad que me sentaron mal tus comentarios y quería decírtelo. Joder, yo con toda mi resaca te digo, oye, perdona, disculpa, no era mi intención, te doy un abrazo si lo quieres y ya está, ¿no? Pero, o sea, hay gente muy, muy mongólica. Y nada, ojalá lo vea el pibe esto, la verdad. Tienes que dejar de ser así de idiota. Pero bueno, sin más, era un ejemplo de Homifela Pro, que me saluda, saca una foto conmigo, es una persona perfectamente articulada, con novia, tranquilo, agradable, y encima me invita a un reservado, me invita a beber, le salva la vida a una colega mía, nos trata de lujo, a cuerpo de rey, aún encima es un tío simpático, alto, guapo y tal, y luego está una especie de retaco como mega frustrado, que directamente poco más y me insulta por la calle, ¿sabes? Para saludarme, es en plan, brother, vete a la mierda. Aparte que yo mido prácticamente 1,80, o sea que ni siquiera es que yo esté jodido por eso, ¿sabes? Que si lo estuviese sería una putada, tío. Si realmente yo midiese, pues yo qué sé, bastante menos. Y me para alguien por la calle y me dice, guau, pensé que eras más alto. Digo, ay, no me lo recuerdes, bro, soy un puto enano. Pero es que no es el caso, entonces no me toques las pelotas, brother. Ya sé que soy guapo, sé que soy atractivo y sé que soy carismático, pero si te imaginas que yo medía 2,15 metros, pues no me digas por la calle, te imaginaba más fuerte, te imaginaba más guapo, te imaginaba más alto. Es en plan, cállate, yo no te imaginé nunca, ni siquiera, y no te voy a volver a imaginar nunca más. No existes, no importas, me das igual, vete a la mierda. Fin de la historia. Contaros cómo mola la gente y cómo no molan otras personas. Hola, Dios nórdico. Sí, tengo una cara de nórdico.